Estamos en la estancia 1 de la doctrina secreta antropogénica. ¿Tienen todas las estancias para que las tengan a la mano? En otro de los apuntes, ya lo saben, ¿verdad? El que las quiere seguir o adelantarse, mirarlas, estudiarlas, concentrarlas, subrayarlas, anotarlas, tienen las estancias aquí. Si trajeron el libro, pues pueden seguir el libro, ¿verdad? Estamos en la estancia 2, estancia 1, bloque 2, ¿verdad? Versículo 2, donde el La, y ya sabemos el La, ¿verdad? El espíritu de la tierra, se dirige a quién? Al sol, ¿verdad? Se le puede llamar el lobo solar, el deva solar, el espíritu del sol, el La del sol, el Yehoshua del sol, etcétera, 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 ¿verdad? Y esto es lo que le dice, y quebrarlo de una manera más accesible al ser humano. La tierra le dice al sol: mi casa está vacía, envía a tus hijos a poblarla, trátame igual que trataste a Mercurio. Ven, Mercurio, con el cáncer en su carro, no está muy enfocada, pero bueno. Mercurio, has prohibido a tus servidores el recibir, la tierra está al sol, ¿verdad? Y tú enviaste tus siete hijos a Mercurio, él está más próximo, más luz, más calor, y a Mercurio lo has tratado mejor. Entonces, en la meditación de nosotros para contemplar esta sloka número 2, tenemos que ver primero lo que significa que la tierra le implora, le habla al sol. Ahí habíamos hablado hoy de la necesidad kármica del ciclo que tiene que comenzar, ¿verdad? Tenemos que sentirlo en nuestro corazón. Hay una necesidad de la ley de la naturaleza, del plan divino, que la tierra le está mitológicamente, antropomórficamente, ¿verdad?, en palabras míticas, le está pidiendo al sol. Pero tenemos que evidenciarlo, cerrar los ojos, tranquilizarnos, visualizar qué significa eso en la naturaleza. ¿Lo ven? Es una bonita meditación. Sentir la necesidad de tener seres humanos en la tierra con las cualidades intelectuales y espirituales, que es lo que va a dar el Señor de la llama. ¿Lo ven? Eso hay que sentirlo, porque si lo sentimos, no vamos a dañar la tierra, porque vemos la ley que rige el universo. La sentimos ahora en la tierra, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Si podemos verla, sentirla por un momento, esa necesidad, necesidad es otra palabra del karma, ¿verdad? La diosa de la necesidad. La diosa de la necesidad en Grecia era la diosa del karma, Némesis. ¿Se acuerdan? Némesis, la diosa de la necesidad, con sus tres hijas, las tres parcas. Eso hay que meditar en ello. Para estudiar lo que significa la diosa de la necesidad, la diosa del karma, y sus tres hijas, en su completa función en relación al ser humano, hay que leer el libro 10 de la República de Platón. Ahí está perfecto, perfecto. No solamente está perfecto, pero está las rondas y están las cadenas. Si se puede leer, hay un completo giro en el universo. Fíjense bien, hay que estudiar Platón. Hay mucho en Platón, si se puede ver. Entonces, ¿ven lo que está pasando? También nos está diciéndola, interesantemente, la doctrina secreta.
que Mercurio ya pasó por esto. Qué interesante está esto. Vamos a explorar un minutito lo que significa que Mercurio ya pasó por esto. A mí me da la impresión, y esta es mi opinión, que la Tierra le está pidiendo al Sol, míticamente, ¿verdad? Que trabaje con la Tierra como trabajó con Mercurio. Entonces, explorando lo que pasó con Mercurio en esta estancia, podemos relacionar con lo que va a pasar con la Tierra en esta estancia, en esta cadena planetaria. ¿Ven? Mercurio ya pasó por eso. Entonces nos vamos a Wikipedia. ¿Ustedes usan Wikipedia? Sí. Y estudian a Mercurio. ¿Qué edad tiene Mercurio? ¿Qué ha pasado con Mercurio? ¿Por qué Mercurio está en su época que está? ¿Qué ha pasado con la atmósfera de Mercurio? ¿Por qué Mercurio se ha reducido? Y vemos entonces los datos científicos con las ideas de dónde está Mercurio. ¿Verdad? Hay que complementar los datos científicos con el esoterismo de la doctrina secreta. ¿Lo ven? Continuar ese estudio. Si les gusta la astronomía, el esotericismo, etc. Si no, pasen la hoja. ¿Está bien? Pero hay mucho que explorar. Hay mucho que explorar. Nos está diciendo que esto ya pasó con Mercurio. Muy interesante. ¿Les parece muy interesante? Sí. Entonces, viendo lo que pasó, ya mandaste 7 hijos, o 7 monadas, 7 estos, 10 chofans, y etcétera, etcétera. Hay que ver la proporción del 7 con relación a la luz y al calor, no lo he estudiado. No sé la distancia de Mercurio, y debe ser una distancia promedia, ¿verdad? Porque hay una, es la óptica, ¿cómo se dice? La órbita elíptica. ¿Verdad? Quizás la órbita promedia o la más cercana son 7 veces más que la Tierra. Yo sé que está mucho más cerca, ya lo habíamos escrito aquí, ¿verdad? Pero ¿cuál es la relación física hoy en día? Porque estas estancias son muy antiguas, ¿verdad? Están escritas simbólicamente, aunque la estancia 5 o 6 de la doctrina secreta, Blavatsky dice que ya está traducida al chino, es más moderno, maestros más modernos, ¿verdad? Relativamente. Pero en esa época donde esta estancia 1 se escribió, se habla de 7 veces. Habría que ver los datos científicos, cuánto está Mercurio, y entender un poquito físicamente la relación de Mercurio con el Sol y la Tierra con el Sol. Por eso lo describimos así. Interesante, ¿verdad? Hacer un poco de correlación física con lo metafísico. ¿Qué significa eso? Si no concuerda físicamente a distancia de 7, entonces entender si hay una analogía ahí, una correlación de calor, con distancia, etcétera, etcétera. Y si descubren algo bueno, por favor, mándenme un email para adoptarlo. Y, como siempre, lo voy a hacer en la próxima reunión, no les voy a dar ningún crédito. Bueno, no es cierto. Pero así entre todos nos nutrimos, ¿verdad? De estas ciencias esotéricas. Esa es la idea del trabajo colectivo. Bien, hay mucho que estudiar, hay mucho que trabajar en las estancias de Cial. Yo creo que en 120, 130 años que hemos estudiado las estancias, apenitas hemos tocado y de verdad no hemos avanzado mucho. Nos hemos quedado mucho en la parte romántica, linda palabra, la voy a usar, ¿verdad? En la parte romántica y muy generalizada, ¿verdad? Que está bien por primera vez, pero ya tenemos 130 años generalizando y romantizando. Es bueno ya adentrarnos, más ahora que tenemos una ciencia bellísima, con telescopios, radioscopios, y ya hemos ido a la luna y nadie se ha muerto, ¿verdad? En la luna, que eso está bueno, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero hay mucho trabajo, ¿lo ven? Y yo estoy haciendo un poquito yo y entre todos podemos. Sería bueno tener un sitio en el internet donde podemos poner nuestros comentarios en las estancias, ¿verdad? Y en las páginas de los libros, etcétera. Un centro Laya en el internet donde ponemos todo. Yo lo que he hecho, por ejemplo, en el libro 2 de Cosmogénesis, en el volumen 2,
que les dije que era la simbología, ¿verdad?, de todo lo alegórico de las cosmogénesis, lo tengo bien ilustrado ya. Todos los ejemplos, no todos, ejemplos que dijo Blavatsky, ya lo tengo bien buscado, ilustrado, etc. Y lo que hago es dar conferencias. Me gustaría que hubiera un sitio donde uno ilustrar la doctrina secreta. Cada página de la doctrina secreta tiene una gran cantidad de referencias mitológicas, simbólicas, pitagóricas, ¿no es cierto? Sería bueno, ¿verdad?, que entre todos nosotros, a medida que tenemos comentarios e ilustraciones o buscar algo que ella dijo, ponerlo en algún sitio, y que todos en el mundo y en la raza siguiente y la ronda siguiente, pues que esté. Ahora con el internet hay mucha posibilidad, ¿cierto? Entonces, gracias, lo vamos a hacer. Bien, pero vamos a seguir. Entonces, la idea aquí es, primero, entender lo que significa que la Tierra le dijo al Sol algo. Esto no es físicamente, el Sol, mira acá, no. Ya sabemos, esto son energías, ¿verdad?, basadas en un plan divino. Y hay que sentirlas, hay que vivirlas, hay que entender lo que es eso con nuestro corazón y nos da relaciones con Mercurio que son muy interesantes. ¿Alguna preguntita? ¿Qué le dice el Sol a la Tierra? Dijo el Sol de la faz resplandeciente. Aquí tenemos al dios de los aztecas, ¿verdad? Este es el calendario azteca. Olintonatio, le dicen así, ¿verdad? Olintonatio. Creo que es Olintonatio. ¿Sí? Olintonatio. Olintonatio. Me faltó la sentiu. La sentiu me faltó. Olintonatio. El quinto sol. Interesante es la mitología, ¿verdad?, detrás de los toltecas, aztecas, en este calendario, etcétera. Aquí está Hermes con los dios soles, los dios fuegos, etcétera. En fin, en la estancia 1, sloka número 3, ¿qué responde el sol? Perdón, Martín. Dime. Antes de pasar a la sloka número 3, en la 2, donde dice, tú has prohibido a sus servidores los pequeños anillos que se apoderen de tu luz y de tu calor, que interceptas, etcétera. ¿Quién son los servidores de los pequeños anillos? Esos son los globos, ¿verdad? Los seis globos acompañantes del globo físico. Así lo interpreto yo, ¿verdad? En este sentido de que no me has enviado, has prohibido, ¿verdad?, has velado, no has hecho, es un hablar negativo. No me has dado, has prohibido, ¿qué pasa? Mándamelo, se lo diste a Mercurio. ¿Qué ha pasado conmigo? Somos siete, no solamente soy yo, tienes que nutrir a todos nosotros, ¿verdad? En ese sentido lo he tomado yo. ¿Ok? Si alguien tiene una opinión, por favor, me mandan un correo electrónico. Es importante compartir esto, si ven una... En sus meditaciones sobre las estancias, si ven en ese ojo contemplativo otras cosas. Entonces, ¿qué dice el sol? Yo te enviaré un fuego cuando haya comenzado tu obra. Vamos a leerla completa. Eleva tu voz a otras zonas, a otras localidades, a otras locas. Acude a tu padre, el señor del loto, que aquí es el símbolo de la luna. Interesante, ¿verdad? Que puso el loto como los señores de la luna. Él demanda de tus hijos. En otras palabras, bueno, ya primero vamos a leer. Tu gente estará bajo el mando de los padres que van a venir de la luna. Tus hombres serán mortales. Pero recuerda ya que los hombres de Mercurio, el señor de la sabiduría, no son hijos de la luna, son inmortales. Cesa tus quejas. Tus siete pieles están aún sobre ti, no estás preparada, tus hombres no están preparados. Interesante. Vamos a... Desgranar. Vamos a desgranar. La primera granada es que el sol le responde.
Otra vez, estamos viendo una situación cósmica, un drama cósmico. La Tierra tiene la necesidad de poblar, ¿verdad?, de mónadas, y le pide al Sol ayuda. El Sol entonces responde. ¿Qué significa eso? Que la necesidad cósmica no se va a hacer de esa manera, ¿verdad? La manera como la Tierra quiere que se obre no va a pasar. Ese es el drama cósmico. Y nos dicen ese drama cósmico que en vez de mirarme a mí o pedirme a mí por tus pobladores, tus mónadas, se los vas a tener que pedir al Señor de la Luna, al Señor del Loto, ¿verdad? Al la de la Luna, al regente de la Luna. Y vas a ser mortal, no inmortal todavía, no estás preparado. Entonces, yo enviaré un fuego cuando haya comenzado tu obra. ¿Este fuego que nos va a quemar? No, esto no es literal, esto es espiritual. Un fuego, sabemos, por la triple, lo que estudiamos en el triple esquema de evolución, que se trata de la intelectualidad, la sabiduría, la espiritualidad. Nos va a llenar un vacío que no hay en la Luna, o cuando éramos lunáticos, cuando éramos seres en la Luna, ¿verdad? Ese vacío es manas, ya lo vamos a ver, ese vacío es manas. En una de las locas, bien clarito está, no hay manas, dame manas, quiero manas. Y eso lo va a llenar el fuego. Ese fuego es simbólico, ¿verdad? De el fuego que robó Prometeo, de Hefeistos y la sabiduría de Atenea. ¿Se acuerdan? Tengan ese mito bien presente, porque ahí hay otro drama muy interesante. A los griegos. Quitándole todo lo folclórico y todo lo de la época griega, encontramos que la necesidad, ¿verdad? Prometeo simplemente es un dianchohan que simplemente le dio al ser humano ese fuego que no tenía, porque los hijos de Soma no se lo pudieron dar, que es Epimeteo, su hermano. ¿Lo ven? Entonces, dice, comienza tu obra. Cuando comienza tu obra. Esto va a ocurrir, ¿cuándo? En la tercera raza. En la tercera raza, nos dice Blavatsky, en la Doctrina Secreta, exactamente hace 18 millones de años, el hombre adquirió su fuego y se transformó en hombre perfectamente. Perfectamente en el sentido de ya adquirió ese cuerpo. 18 millones de años. De ahí que ese es otro dato muy interesante. 18 millones de años. Que ya lo vamos a ver más adelante, pero todos nosotros, o la gran mayoría, ha leído esto de una manera u otra. Y ya sabemos estos datos. Pero dice ella que este mito de Prometeo es un evento histórico de hace 18 millones de años. Exactamente. Bueno, más o menos 2-3 años, 18 millones de años, lo que sea, pero vamos ahí, 18 millones. ¿Cuál es el fósil humano más antiguo, saben? Más viejo. El trilobite es uno. ¿El quién? Trilobite. ¿Trilobite? ¿Y qué edad tiene? Humano, humano. Ah, humano. Humano. Había una Lucy, ¿verdad? Lucy. Era como 3 millones. Ya van por 4. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Está en la subasta. 4 a la 1. Más superior que le llaman los... ¿Y qué da? Ay, a ver si me sale. ¿Cuatro? Los... ¿Cuatro? 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 ¿Se llama el medio? ¿Cuatro y medio? El medio, le llaman a ellos... El medio, no, pero el nombre no importa, ¿verdad? Pero el cual, digo, la edad. Porque ella dice 18 millones, es interesante que la ciencia nos ha dicho. 4 millones, ganaste. ¿Qué tiene? Aquí tienes que la llama del sol. Pero es interesante ver cómo la ciencia actual va descubriendo fósiles, ¿verdad? Los va catalogando y va hablando de ese eslabón perdido. ¿Cierto? Que es una palabra muy, muy interesante en la ciencia. No sé si está en desuso,
probado, y cuando yo estudiaba hablaba mucho del eslabón perdido. Y no sé si todavía hablan del eslabón perdido, pero esto es interesante. Blavatsky nos dice 18, igual que Mercurio. Mercurio 7 veces, 7 veces. ¿Qué significa eso físicamente? En relación con lo esotérico, ¿verdad? Entonces hay que estudiar un poquito la... Al que le gusta la ciencia moderna y buscar datos, ¿qué significa esos 18 millones en relación a lo que hemos descubierto? ¿Verdad? Recuerden que Blavatsky nos dice que la primera raza, la segunda raza, eran tan etéreos que no van a dejar restos, fósiles. No vamos a encontrar fósiles etéreos. No se fundieron con la siguiente. Se fundieron con las siguientes, eso lo vamos a ver. Hay una estancia muy bella para una sloka muy bella de esa fusión. No hay fósiles, ¿no? Y no hay fósiles. No hay fósiles. Pobre video, me van a tener que ver. Quizás podrías cortar esa. Van a pensar que estás tomando tequila, ¿eh? Solo en México, ¿eh? Pero tengo un voto de no tomar tequila, solo vodka. Pues eso, Martín, solamente ocurriría si estuvieses mucho más contento al final que al principio. Es cierto, es cierto. Entonces, seguimos. La idea del fuego, muy importante, en relación con el sol. Eso aparece muy a menudo en antropogénesis. Busquen todo. Enlacen. Voy a usar la palabra enlacen, que es la que me viene a la mente. Enlacen todas las ideas de fuego, llama, dioses solares, el sol, el fuego, la llama, el señor del fuego, el señor de la llama, etc. Si la primera es loca, no, sí, es loca, la dos, sí. Donde le dice el sol, no, la anterior, donde le dice que todavía, en esta, todavía no está preparada la Tierra. Sí. A los 18 millones de años quiere decir que Mercurio tiene la tira de tiempo antes, mucho antes que la Tierra. O sea, la evolución de Mercurio terminó. ¿Terminó físicamente? Sí, y 18 millones después. Interesante. Le dieron acercar, a la Tierra, le acercar. Dieron a los hombres de la Tierra el fuego. Claro. No tenía mucho tiempo. Claro. Para mí, viendo Mercurio, viendo, diciendo a través de los telescopios, llegué a la conclusión extraordinaria. No hay vida física en Mercurio. Ah, la inteligencia humana. Entonces debe estar activo uno de sus globos siguientes, que puede, sin usar los cálculos esotéricos que nos da un poquito la doctrina secreta, sin usarlos, tiene que ser el globo E, F o G. Mercurio está en ese sitio. Si ya terminó sus siete globos, ya Mercurio se está muriendo o está transfiriendo sus poderes, energía, vida. ¿Se acuerdan toda esa belleza que transfiere al siguiente planeta? Y debe haber en algún lado un Laya Center donde se va a formar, un centro de Laya, disculpen, donde se va a formar el nuevo planeta donde las monedas van a ir, para continuar el renacimiento planetario, ¿verdad? El ciclo de la vida. Entonces Mercurio debe estar por ahí, ¿verdad? En algún lado, o superior a la Tierra, por supuesto. Sí, quiere decir que entre Sloka y Sloka pasaron muchísimos millones de años. O sea, lo que dice una a lo que dice la última, que ya está preparada. Claro. Eso también nos da una idea de los tiempos que maneja la enseñanza. Bueno, las enseñanzas esotéricas, sí. ¿Verdad? Estos números son esotéricos en esa manera. Al que le gusta el cálculo, hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Como dice, un momentito más, como dice en la cosmogénesis, aquí nos da la clave, y nos insta a estudiar y hacer cálculos. Fíjense bien lo que dice. Haz tus cálculos. Esta es la estancia 6, número 7 de cosmogénesis. 6, 7. Haz tus cálculos, Manu. Si quieres saber la edad exacta de tu pequeña rueda, ahí donde estamos, en nuestro globo. Fíjense qué belleza. Mira. Haz tus cálculos. La nu significa discípulo. Si quieres
saber la edad exacta de tu pequeña rueda. Tu cuarto rayo es nuestra madre. Alcanza el cuarto fruto del cuarto sendero del conocimiento que conduce al nirvana y tú comprenderás por qué verás. ¡Qué belleza! Nos empuja a hacer cálculos. Si tenemos la mente para las matemáticas, para la geometría, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay unas personas que no le gusta nada de cálculos. ¿A quién no le gusta cálculos? No me digan, no me digan. No sé, pero te gusta la música. Sí. Así, fíjate. Fíjate, qué bien. Entonces, todos tenemos ciertos talentos, pero nos está diciendo bien claro, si quieres comprender y verás, pero no verás físicamente, verás con los ojos de contemplación a tus cálculos. Y vas a alcanzar el cuarto fruto del cuarto sendero del conocimiento. Qué bonito. Que eso no nos toca hoy, ¿verdad? Eso fue hace 3 años. Ya alcanzamos ese fruto hace 3 años. Entonces, es muy importante hacer cálculos. A medida que encuentren un número importante, anótenlo y relaciónenlo con todo lo demás. Seguimos. Entonces dice, eleva tu voz a otros locas. ¿Qué significa eso? Eleva tu voz a otros locas. Direcciona tu energía. Recuerden, voz, vibración, energía, actividad. Enfoque magnético, atracción. Recuerden lo que dijo los maestros en una de las cartas. Y creo que fue o 11, 12, 13, o 14, 15, 16. Una de esas, creo que fue 11 o 12. Donde explica que todo lo que ven alegóricamente, dramáticamente, en realidad, es vibraciones positivas y negativas. ¿Verdad? De acuerdo a las leyes cíclicas, kármicas, etc. En el TDA. De las necesidades. Entonces, elevar tu voz es cambia la dirección de tu tono, cambia la dirección de tu eje, cambia la dirección magnética, haz una atracción a donde debes, no a mí, no estamos preparados todavía para trabajar juntos. Toda esa parte mítica tenemos que traducirla esotéricamente a la clave de la teosofía. Bien, la voz es vibraciones, sonidos, necesidades kármicas, energías, ¿verdad? Positivas y negativas. La tierra en este momento, receptiva, trae, dame, dame, dame. La luna y el sol, dando. ¿Lo ven? Hay que verlo bien con los ojos internos. ¿Cuál es positivo? ¿Cuál es negativo? ¿Quién da? ¿Quién recibe? Muy importante para una visualización. Una imaginación y al final la contemplación de las ideas. Y ahí tenemos la totalidad. Y si la podemos explicar, mucho mejor. Entonces, eleva tu voz a otros locas. Acude a tu padre, el señor del loto, en demanda de sus mónadas. En demanda de sus mónadas. Y ellos terminaron la evolución. En la luna, demanda de la luna que te los mando. Eso quiere decir, veo que ya estás preparada para recibir las mónadas de la luna y ya ese proceso debe estar pasando. Donde la luna entonces va a dirigir a los Laya centros, a los centros de Laya, donde va a estar el planeta Tierra, estamos hablando del espíritu del planeta Tierra. Y ahí se va a dirigir con energías, con poderes, con vida, etcétera, donde en torno de la cual los globos se van a cristalizar. Bien, eleva tu voz. Esto es un drama cósmico basado en leyes kármicas y de necesidad. Acude a tu padre. Tu gente estará bajo el mando de tus padres. Eso significa, ¿verdad? Tus padres son los que vienen de la luna y ellos van a regir. Van a ser los regentes de tus primeros momentos en este planeta. Eso simplemente es así. ¿Alguna idea? Se puede enlazar cuando hace referencia a Judas, padre del Señor del Loto,
sabemos que es el Buda. Y el Buda también es la sabiduría, al igual que Mercurio como planeta, que hace referencia a la estancia, bueno, en la época 2. Es interesante la, el simbolismo del loto con el Buda, ¿verdad? Analógicamente, lo que representa Mercurio como el ángel Miguel, la padre resplandeciente del sol, en la primera, pues, o en la segunda, en la tercera, estaría el Buda, el señor Buda, el señor de la sabiduría. En otro nivel, que es el padre también de los Piscis, o sea, de la luna, y de los Piscis y de los padres. Eso es una buena imagen. Yo lo que él está haciendo, está describiendo estas palabras de una manera mística, ¿verdad? Con lo que sabe, de los dioses, de los planetas, del Buda, etc. Ese es el trabajo de nosotros, crear ese mandala de poder, donde al verlo podemos entender la estancia y nos podemos olvidar de las palabras. Ahí está nuestro trabajo, ¿verdad? Ahí él vio algo que se puede corroborar entre todos nosotros. Buen trabajo, ¿verdad? Buen trabajo. Igual que los siete. Hay más visión. Bueno, los siete hace referencia también a que al principio hace los siete referido a la luz, y los otros siete, más adelante en la doctrina secreta pone que una tercera parte Mercurio le da a la Tierra, una tercera parte de esa luz. Ok. Y todo eso va en la visión, en el esquema. En el esquema de los siete. Claro. Y se va amplificando. Falta un 7 de los 21, bueno, falta un 7, que es la parte que sí que le concede al Señor de la Tierra. Y ahí va amplificando su imagen hasta que tengamos una buena imagen y uno la puede entonces contemplar. Y eso es lo que hacen en el Tíbet, lo que hacen en las imágenes de todas las religiones, con hacer algo donde está encerrado o velado, depende de quién lo mira. Toda nosotros es el esotericismo. Eso es muy bello, ese trabajo, ¿verdad? Entonces dice, tus hombres serán mortales. Esto es muy interesante porque la primera raza no muere, es etérea. ¿Cómo vas a morir algo que sea etéreo? El cuchillo no le clava, el fuego no le quema, el agua no lo ahoga, etc. No muere. ¿Cómo se reprodujo en la primera raza? ¿Se acuerdan? Por partes, se llama partenogénesis. Y es como una ameba. Como una ameba, ¿verdad? Y en un momento dice, bye bye, me voy a morir, y hay dos. ¿Te imaginas? Eso así es. No es muerte por decirlo así, ¿verdad? Sino es partenogénesis, muy buena palabra, creo que la usa la doctrina secreta también. Entonces dice, tus hombres son mortales. En otras palabras, así como unidad monádica, haciendo experiencia, no va a morir. Va a morir, ¿verdad? Y va a haber reproducción, va a haber continuidad, en otras palabras. ¿Quiere decir esto que hay ciertos seres que son inmortales? Sí, porque nos está diciendo los hombres del Señor de la Sabiduría, que en este tema nos dice Blavatsky que representan los de Mercurio, interesante, son inmortales, ya son inmortales. No como la primera raza, porque hay reproducción y hay continuidad, pero ya son inmortales. ¿Qué significa inmortal? Como ser viviente. Que vivimos para siempre, o para siempre significa relativamente hasta que se cumpla el Manvantara y entramos en el Pralaya, pequeñito en este momento, ¿verdad? Puede ser millones de años o miles de años, pero hasta el siguiente Pralaya. Eso es, para nosotros significa inmortal, hasta el momento del siguiente Pralaya. No hay nada inmortal porque es de pralaya a pralaya, mamantara a mamantara. ¿Entienden mamantara a pralaya? Activo, actividad y reposo. Cuando llega el siguiente momento de reposo, la inmortalidad pues cesa, por decirlo así, como personalidad. ¿Más o menos? Ok. Cesa tus quejas,
cesa tus quejas. ¿Qué significa eso esotéricamente? Recuerden, todo lo que leemos hay que traducirlo esotéricamente. ¿Qué le está diciendo esotéricamente las energías del ser divino, del espíritu del sol al espíritu de la tierra? ¿Qué significa cesa tus quejas? ¿Alguien? Cesa tus quejas. Claro. Y esotéricamente, ¿qué tiene que hacer la Tierra? Polarizarse hacia, dirigirse hacia donde la Luna está, ¿verdad? Porque le dice, mira hacia la Luna, ¿verdad? Ahora bien, le dice entonces, tus siete pieles están aún sobre ti. No estás preparado. Y después nos va a decir, después de grandes sufrimientos, que un sufrimiento para la Tierra son tormentas eléctricas, etc. Desechó ella sus tres pieles viejas y se puso siete pieles nuevas y se afirmó en la primera. Aquí está hablando, sin entrar en los comentarios de Blavatsky, porque si entramos en los comentarios de Blavatsky, no salimos de ellos. Yo quiero ver las estancias, ¿verdad? Las locas, las 49. Y después cada uno los va a estudiar, los comentarios. Isaac. Esto también nos lleva a ver que la Luna estaba aparte que la Tierra, porque hay una teoría en que la Luna estaba de la Tierra actualmente. Esto quiere decir que la Luna estuvo independiente de la Tierra desde el principio, por lo menos si la planteamos así. ¿Sí? Es muy importante verlo así. Sí. Y además puede ser que la Tierra era más pequeña, porque a partir que un planeta empieza a morir se va reduciendo. Y en este caso la Tierra estaba en formación. Probablemente esas pieles, después las siete que necesitó, porque son más pieles tres, que son siete más que tres, empezó la Tierra a tomar más forma, a solidificarse. Claro. Por lo menos entrevé entre lo que está diciendo. Muy bien. Recuerden las enseñanzas que vimos ayer. Cuando la Luna llega a su última ronda, en la cual las mónadas van a comenzar a pasar al próximo planeta, el globo A, ¿qué hace? No el globo G, porque todavía está funcionando. El globo A, que ya no va a recibir las mónadas, porque ya las mónadas se nos van a ir al próximo planeta, el globo A manda sus energías, su vida, sus poderes, etcétera, etcétera, a un centro Laya, donde, en torno de la cual, se va a formar el globo A del futuro planeta. No hay Tierra. Sin embargo, en este momento ya tenemos el Señor de la Tierra, el Espíritu de la Tierra, el La de la Tierra, hablando. Quizás ya la Luna está en su última ronda, ¿verdad? Estamos ya especulando, contemplando ideas. Y entonces, el polarizar, el contemplar la posibilidad de no dirigirse al Sol, pero dirigirse a la Luna, entonces comienza la formación de los globos. Sin embargo, cuando le dice, tus siete pieles están aún sobre ti, no estás preparada, tus hombres no están preparados, quiere decir que ya hay algo en la Tierra, y quizás las mónadas ya están comenzando en el universo a ir de un sitio a otro. ¿Dónde está la Luna? ¿Dónde está la Tierra? Eso es algo muy interesante. Físicamente, ¿dónde están? ¿Y qué condición tiene la Tierra sobre la Luna? Y si, imagínense, por un karma de la Luna, los centros Laya están en el mismo sitio de la Luna, tienen que separarse. Y la Luna quedarse atrapada en la atmósfera o en la gravedad, ¿sí, verdad?, de la Tierra. Fíjense que hubo un karma ahí, ¿verdad? Que la Luna, al mandar y morirse, al mandar toda su energía y vida a la Tierra y morirse, quedó atrapada gravitacionalmente alrededor de la Tierra. Eso es un karma, ¿verdad? Y hay palabras muy fuertes cuando te dije a hablar de la Luna. Eso es un karma lunar.
caen. Es difícil hablar de ello, ¿verdad? Porque no se entiende muy bien toda la idea. Pero es importante verlo. Algo pasó. Yo como lo veo, es que estos centros de layas coincidieron por alguna situación en el mismo sitio, porque aquí estamos. La Luna y la Tierra están muy cerca una de la otra, prácticamente astronómicamente en el mismo sitio. ¿Lo ven? Y algo pasó. Y entonces vino esa catástrofe, grandes sufrimientos. Y quizás, como dice, un cometa le llegó a la Tierra, Luna, y se desdobló y quedó la Tierra como hija, como un pedazo de la Luna grande. Y ahí se formó. Algo pasó ahí, muy interesante. Pero hay un karma fabuloso. Hoy vi una mano, gracias. No, en relación a lo que estabas contando, ya hay algo que estás comentando. No hay una parte en como Génesis donde define un capítulo de manera muy poética, como que la luna da a luz o se separa de la Tierra, y que posiblemente ahora es considerada la luna como un satélite, pero que en otro tiempo, en otra época muy lejana, es esto que estás comentando. La madre es una. Sí, es cierto. Blavatsky dice que un día se la en aquella época se la considera como satélite, pero en realidad es madre e hija, ¿verdad? Algo así, tienes razón, no tengo las palabras exactas, pero hay bastante, por decirlo así, de la relación luna-tierra en cosmogénesis. Eso es interesante estudiarlo, al que le interesa, hermano. Sí, gracias. Es una. Una aportación que no sé si es. No hay documentación. O sea, es una literatura de investigación científica que claro. En su momento, antes de estar en Teosofía, se dice, se piensa, que no sé siquiera si está en la Teosofía eso, incluido, que la Tierra tuvo otras dos lunas. No quiero confundir, no sé si ahora no recuerdo si era dos con la que ya hay, o dos aparte de la que ya hay. Se dice que con el tiempo, con los millones de años, una de las lunas cayó a la Tierra. Eso formó continentes nuevos, etc. Si tomamos eso como base, pero aunque no tomáramos eso como base, yo me sorprende que 4 millones después todavía encontremos fósiles, ¿no? Me sorprende porque aunque no hubiera la historia de las lunas, en los continentes se sabe que se separan, no sé si un centímetro cada año. Eso en millones de años son muchos kilómetros. Quiero decir con eso que incluso hay rastros de pirámides bajo el agua, bajo los océanos. ¿A qué voy? Que 4 millones de años me sorprende incluso porque han habido tales movimientos en la Tierra de cambios geológicos que por eso me sorprende. Quiero decir que es un milagro que todavía podamos encontrar cosas de hace 4 millones. Y ese milagro se produce en puntos puntuales, en sitios puntuales, y digo, de puntos puntuales, supongo que había la Tierra, más lugares donde había vida, y supongo que es por eso que esos movimientos han borrado un poco la historia. Y eso es lo que dice Blavatsky, que la historia se ha borrado bastante sobre la Lemuria y la Atlántida, ¿verdad? Y por los cataclismos. Hay muchos millones de años que han pasado, ¿verdad? Si se borran las cosas en 2.000, 3.000 años, desaparecen ciudades como Troya, ¿verdad? En un par de miles de años, 3, 4 mil años quizás, ¿te imaginas? 4 millones, 10 millones, 18 millones, 28 millones, etcétera, etcétera. 30 millones. Hace 11 mil años. Sí. Se dice y está demostrado, 11.000 años, 12.000 años, ajá, que era un mar, era bosque, uh-huh, y aguas, y etc. ¿No? Así que si 11.000 años, imagínense. Es bastante, ¿verdad? ¿Y cuándo fue la época de los dinosaurios? 140, 150 millones. Bastante, ¿verdad? Y hemos encontrado fósiles de ellos por todos lados, ¿verdad? Mucho. Es mucho. Otro trabajo es eso, ¿verdad? Buscar lo que la ciencia nos está diciendo y lo que la filosofía nos está diciendo. Sí, yo creo que hay un hecho que es así, cuando los astronautas de la NASA fueron a la Luna, y es un hecho que trajeron rocas, las rocas lunares se lanzaron y
de la composición, lo que miraron fue la antigüedad. Okay. Y estuvieron mucho tiempo dándole vuelta al tema de la antigüedad. De la antigüedad a las rocas de la luna. ¿Qué es lo que salió? Los trastornó bastante. Hoy día no lo sabéis. Porque da una antigüedad de unos 4.500 y pico millones de años, cuando las rocas más antiguas de la Tierra las buscaron por todos lados y la edad de esas rocas en la Tierra fue una cantidad mucho menor que esa. Que no lo pueden explicar, pero si se explica ahora se puede entender. La luna es más antigua físicamente. Y se ha demostrado. Ese es el trabajo, ¿verdad? Científico-teosófico, buscar datos científicos y ver qué dice la teosofía. Si concuerda o no concuerda, hay que anotarlos. Si no concuerda, no los desaches, no los botes. Eso lo anotan, ¿sabes? De acuerdo a la ciencia actual, en las rocas lunares son tal y tal. Yo no lo he estudiado, ¿verdad? Pero es fascinante. Es fascinante. ¿Alguien sabe más de las rocas lunares? ¿No? Ok. Pero el simbolismo de las diosas con las medias lunas, de las diosas madres, también te dice algo, ¿no? A ver. De la luna es la madre, por eso Isis, María, Astarte, todas casi las diosas principales de todos los mitos tienen a la luna a sus pies, simbolizando madres del mundo, ¿no? Entonces la luna tiene una relación incluso mítica con el simbolismo de ser nuestra madre. En el Egipto antiguo, lo mismo, ¿verdad? Isis, como Osiris, ¿verdad? Engendran a los nuevos hijos terrestres. Bueno, seguimos. Entonces, Hatshepsut, ¿verdad? Debe ser un fenómeno energético o de polarización, de energía, etcétera. Que se abre a la posibilidad de, entonces, de la luna. Tus siete pieles están aún sobre ti, no estás preparada, tus hombres no están preparados, pero después de grandes sufrimientos, desechó ella sus tres pieles viejas y se puso siete pieles nuevas y se afirmó en la primera. Fíjense bien, la idea de siete y de tres, siete siempre son o siete globos, o siete razas, o siete subrazas, o siete principios, o siete rondas. Siempre eso es en correspondencia, ¿verdad? Y analogía. Entonces, aquí lo pueden poner como tus siete pieles están aún sobre ti, todavía no estás preparada porque todavía eres muy lunar, no eres terrestre todavía. O quiere decir que todavía no estás en el globo D como quieres estar, y en el globo D no te voy a mandar mis llamas solares porque no has quitado tus tres pieles del globo A, globo B.